Pues bienvenidos de nuevo al programa de las Pites de Grau. Hoy tenemos aquí a un VIP, a un jugador de clase de talla mundial europea, un amigo, Scott, conocido en los ámbitos del LOL o del Counter-Strike, y que ahora está metido más en el tema del Overwatch, ¿no? Que te ha gustado más últimamente, te has pasado al Overwatch, ¿no? Más o menos, más o menos. Llevo tiempo ahí intentando jugar al LoL y al Overwatch a la vez, pero no hay tiempo. Así que prácticamente hay que estamos ¿no? full Overwatch, sí. Vale. Bueno, el Overwatch, que si para alguien no lo sabe, que es un juego que salió Blizzard, que sacó Blizzard hace un año, más o menos, un año y pico, que es un juego de EA Sports, es decir, que tiene competiciones mundiales y europeas, en el cual es pues 6 jugadores contra 6, ¿no? Básicamente, y cada uno tiene unos roles que cubrir, y se supone que bueno, hay como varios tipos de juego. No sé si nos puedes contar un poco más del Overwatch. Pues hombre, eso, el modo competitivo, pues es lo que se juega prácticamente, ¿no? Bueno, los que ya te conocen y eso, sabéis que de Magic y eso, el estilo de juego va cambiando, ¿no? No hay roles establecidos totalmente, pero sí que hay personajes que cumplen mejor una función que otra, y es 6 contra 6, y bueno, en general es eso, todo va cambiando, pero ahora mismo yo juego en la posición de DPS, o sea, de personajes que habitualmente son de matar, que hacen daño, ¿no? De hacer daño y matar. Daño. Y lo que suelo jugar también, en el LoL jugabas un poco eso, sí, también. Sí, en el LoL también jugaba más o menos lo mismo. ¿Y por qué 6 jugadores y no 5, por ejemplo, como en otros? Pues es algo que hablamos, además hablamos hace poco en el equipo, está hablando precisamente hace una semana o así. No lo sabemos exactamente, porque es lo que decíamos, jolín, es que quizá lo hicieron de 6 jugadores porque el meta, si no, no les cuadraban los personajes. Y es como, bueno, quizás si de primeras decides hacerlo de 5, el meta cuadraría con 5 personas. No puedes adaptar lo que hay ahora a pensar qué pasaría si hubiera 5. Quizá el juego sería totalmente distinto. No lo sé. De hecho, nos lo preguntábamos porque fue lo típico de ir al torneo y decir, bueno, somos 6. Habitualmente íbamos en un coche. Pero yeah, estos del Overwatch nos han fastidiado y quieren 2. Y por ejemplo, del Overwatch siempre se ha criticado de cuando salió, que salía con muy poco contenido, que salía con un contenido relativamente justo. Por ejemplo, en comparación con el For Honor, que también, que tenía ese mismo problema, ¿no? Que se supone que quería dirigir Ubisoft, creo que es Ubisoft For Honor, dirigirlo a EA Sports, ¿no? Porque ahí hay mucho negocio. Pero el problema es que, a diferencia del Overwatch, quizá Overwatch ha sabido seguir actualizándose y seguir metiendo más contenido, cosa que con el For Honor no ha ocurrido. No sé si estás de acuerdo en este tipo de... Sí, a ver, hombre, no estoy muy puesto en la escena de For Honor. La seguí al principio, en la beta y eso, y luego ya un poco, bueno, lo probé y fui, lo jugué un poquitín y ya ¿Te está. ¿Te gustó el For Honor o no? ¿O solo te pareció buenos gráficos de entrada y después...? A ver, me pareció... para mí no es el juego. O sea, me pareció un poco... Quizá un poco más lento, entre comillas. De hecho, la gente se lo planteaba de una manera y al final acabó siendo prácticamente un fighting game, un juego de lucha más, en el que la perspectiva no es estilo Street Fighter ni Tekken, pero al final es un juego prácticamente de lucha. Y es un poco, me parece, bastante estático y tal, pero sí que es verdad que verlo en stream, por ejemplo, a gente buena jugar, me parece muy chulo. Sí. Pero, hombre, la diferencia yo creo que lo que vendió cada juego antes de salir, ¿no? El Overwatch se vendió ya como un juego competitivo que se iba a centrar en partidas online, lógicamente, en partidas cortas, entre comillas, como lo que puede ser un partido de CS, no vendió absolutamente nada más. Quiero decir, todo lo que hicieron de historia, que realmente ahora están ampliando y están elaborando un poco lo que hay detrás, entre comillas es secundario, ¿no? Es como, bueno, si la gente que la sigue pues lo agradece, pero no vendieron un modo historia ni nada, y yo creo que ahí el For Honor quizá no expresó, sí que quisieron hacer algo más también de partidas directas, pero quizá la gente se esperaba un poco más de contenido en cuanto al trasfondo del juego, a una campaña trabajada, no lo sé, quizá... Si tiene campaña el For Honor, el Overwatch en principio no. Pero, por ejemplo, el For Honor, para conseguir las cosas o para ser competitivo, tienes que jugar muchas horas y tienes que comprar muchos objetos. Cosa que en el Overwatch no sé si ocurre,
O tú ya compras la cuenta y ya puede ser 100% competitivo, ¿no? Que lo que tú puedas comprar en principio, que son skins o tal, no influye en el juego, ¿no? Un poco como el LOL, que no tienes Es que llegar a nivel 30, pero... exactamente, en el Overwatch tú realmente te compras el juego y lo tienes todo desbloqueado, todos los personajes que hay ahora, y bueno, y los que van a ir saliendo también, lógicamente, y lo que puedas conseguir es solo cosmético, no son sprites, skins para O el sea, personaje, no porque pagues animaciones. más tienes más No, no, no ventaja. te cambia absolutamente nada. Lo único que te pide el Overwatch para empezar a jugar en modo competitivo es llegar a nivel 25, que se tarda unas 12, 13 horas, Ah, es que poco entonces, es sí. lo que considera Blizzard que es lo mínimo para tener un poco de base del juego. Realmente luego, como llegas a nivel 25 en una cuenta nueva, no sepas nada del juego y te líes a jugar competitivo, seguramente la estarás liando porque hace falta algo más de experiencia Que hay que para... tener mucha coordinación en este juego, porque la verdad es que es... Yo lo veo jugar y yo me pierdo bastante, y, o sea, me cuesta los roles de cada uno, cómo se sincroniza y todo. Todo eso cómo se organiza, pero porque en el LOL igual lo ves más claro desde arriba, pero en el Overwatch Es que el cómo... Overwatch es bastante distinto. Quiero decir, ahora mismo, de hecho, esta semana salió un comentarista muy famoso que lleva toda la vida en el LOL en Corea, Montecristo, que dejó el trabajo en Riot y se fue a comentar Overwatch y ahora abandonó Corea tras 6 años y se va a comentar en la Liga Americana que va a salir de Overwatch ahora, este próximo, creo que es en otoño de este año. Y decía que es que para él ha sido un reto cambiar de comentar LOL a Overwatch porque el Overwatch es muy, muy rápido. Sí, No, claro. no le da tiempo prácticamente. El modo espectador le tiene que dar muchas más funcionalidades. Necesitan mejorarlo porque Y para verlo, claro, para verlo desde fuera es mucho más no es capaz de difícil. seguirlo. La coordinación entre los jugadores no es, a ver, no es algo terriblemente exigente. Quiero decir, también hacía falta mucha coordinación en el LOL. Pero sí que es verdad que todo es mucho más rápido. No te da tiempo a esos momentos de pausa de vamos a parar, vamos a pensar, ¿qué hacemos? O sea, desde que empiezas la partida hasta que terminas, incluso el tiempo que estás muerto, estás dando información, que es muy, muy poco segundo, estás dando información, volviendo al punto, o sea, es no parar. Hay partidas de 7, 8 minutos que parece que llevas jugando y dices, madre, parece que llevo aquí hora y O sea, que media, ¿sabes? agotas, ¿no? Agotas Sí. físicamente. O sea, que dura mucho menos que el LoL, pero agota más. Después también, por ejemplo, lo podemos comparar con el Team Fortress 2, que es quizás su heredero directo, ¿no? E incluso con el Paladins, que salió... Bueno, el Paladins es un poco raro porque salió un poco El Paladín antes. salió antes. Salió Pero un bueno, ya ultra habían antes. visto la beta y tal, y fue un fusilamiento, ¿no? Prácticamente. Pero estos dos juegos, la diferencia es que son gratuitos. Ahora mismo son gratuitos, o Free for All. Sí, free to play. Cosa free to play. Eso, free to play, sí. Y sin embargo, el Overwatch hay que pagar los 60 euros del juego, ¿no? ¿Qué tiene el Overwatch que no puedan tener los otros que son gratuitos? A ver, yo ahí sí que jugaba al Team Fortress, la verdad es que jugué ya prácticamente desde que salió, me gustó, jugué un poco en plan casual y el Paladins no he jugado, solo lo he visto. A ver, el Team es lógico, el Overwatch hereda del Team Fortress prácticamente todo. Han cogido Team Fortress, han cogido unos detalles entre comillas del LoL en el tema habilidades, ultimates y tal y han hecho así una fusión rápida, les quedó muy bien. También es verdad. Eso Blizzard siempre lo ha hecho con todos sus juegos y le ha salido siempre bastante bien. Ha Claro. sabido fusilar otros juegos, pero dándole su aire. Claro, además es verdad que cuando Blizzard pone el sello en una cosa, aparte de ser un sello entre comillas de calidad, porque si te metes ya en el tema de Overwatch, si te metes en ver su historia, aunque no tenga modo historia, si te metes en ver los cómics que han hecho, los Sí. vídeos, el trasfondo, las animaciones, el trabajo, o sea, es un juego, lo ves que está muy mimado, muy hecho, pero bueno, aparte ya el hecho de que pongan ya ahí la estampita de Blizzard, ya tienen una gran parte vendida. Entonces, el Team Fortress ahora mismo sí se hizo gratis, prácticamente, yo creo que un poco antes de que saliera Overwatch, porque ya, bueno, vieron No, que... yo bastante antes. Pero además tuvo como un segundo repunte porque había bajado de jugadas y tal. Y fue como un segundo explotar sí, del Team se Fortress. dieron cuenta que ya prácticamente no iba a haber más ventas, porque el juego llevaría 6, 7 años ahí, la competición de Team Fortress, a pesar de que estaba muy bien, la verdad es que de ver, yo he visto algunos partidos, me gustaba mucho, no tenía una escena enorme. Y ahora dijeron, mira, vamos a hacerlo gratis, vamos a hacer que el juego igual al menos coja gente para jugar, para que la gente se anime, haya movimiento, haya... Bueno, y Era muy divertido el juego, les salió ¿eh? bien. Y Era muy luego en divertido. el tema Paladins, a ver, ya eso es otra historia. Quiero decir, ahí los del estudio de Hi-Rez, que son los mismos de Smite con el LOL, no sé cómo fue la historia. Yo vi el tráiler de Overwatch, el primero que salió, que nos dejó a todos con la boca abierta, porque era como nadie se lo esperaba y de repente un día, ¿tráiler de qué? O Blizzard sea... matando. Un beat'em up en primera persona. O sea, un... Sí, te llega un día, ¿no? Desapareció el proyecto Titán de Blizzard y ahora es Overwatch y tal, y un tráiler además bastante chulo, y te quedas como diciendo, madre, yo quiero jugar a eso.
Y de repente te dicen, ah, beta el año que viene, en un año más o menos. Y todo el mundo esperándolo. Y a los 3 meses o algo así, que llega Hi-Rez y te dice, no, tenemos un juego Paladins que sale en beta en mes y medio y tal. Y es como, no, no sé si lo tenían ya pensado, no sé quién le cogió la idea a quién, no sé si Hi-Rez vio la idea, cogió lo que había de Overwatch e intentó sacar algo rapidísimo para coger el mercado, no, no lo sé. O sea, sé que al final, bueno, pues bajo mi punto de vista es una opción. Yo por la gente que habla, que tenemos gente cercana más o menos en el ciber y eso que juega, yo todos con los que he hablado, lo que más me dicen del Paladins es que es gratis. Es O sea, importante, ¿no? es una versión gratuita, entre comillas, y similar al Overwatch, que no está mal, yo lo que he visto la verdad es que no está mal, pero bueno, se nota la diferencia en inversión de pasta dentro del juego, o sea, de que la empresa que hay detrás, Blizzard ha Y a puesto... nivel, claro, imagino que a nivel de todo, no solo de gráficos, porque visual es bastante potente y tal, de estrategia o Hombre, de... ya no te puedo hablar porque no le he dedicado tiempo como para ni viéndolo, como para decir, oye, estratégicamente no merece la pena o sí, no lo sé, no sé qué profundidad tiene, pero hombre, sí que se le ve que el trabajo de diseño, de animaciones, de mapas y eso, pues Blizzard pues ha contratado más gente para hacerlo, no hay más. Y después los modos de juego que tiene el Overwatch, que entre ellos he visto los míticos de la vagoneta o tal, pero me ha hecho curioso lo de los minijuegos, ¿no? Que van cambiando como unos minijuegos cada X tiempo. Sí. No sé si merecen la pena o no, o simplemente son anecdóticos. A ver, a mí parece una gran idea, quiero decir. Bueno, yo personalmente el poco tiempo que tengo lo invierto prácticamente a jugar el modo competitivo. Pero sí que es verdad que Overwatch lo tenía muy claro desde el principio. Sacaron tres modos distintos de juego competitivo. El modo de mapa de control, que es el típico punto en el centro y el equipo que más tiempo lo controle gana. Es todo el tiempo a palos, digamos. El modo de capturar puntos. Hay dos puntos en el mapa, el A y el B. Un equipo lo ataca, el otro lo defiende. Se defiende el punto A y si el equipo que ataca consigue capturarlo, se pasa a defender el punto B. Y luego se da la vuelta y se hace lo mismo, a ver qué equipo consigue capturar más puntos. Y luego está el modo de escolta o modo híbrido habitualmente, que es que hay un carro en el mapa, tú lo coges y una vez lo coges, tienes que llevarlo de un sitio a otro, pasando por encima del equipo rival y eso, y luego se cambian otra vez. Pero luego lo que sí que está haciendo bastante bien Overwatch son los eventos, lo que llaman eso, eventos de temporada. A veces coinciden con Navidad, otras veces, bueno, hicieron uno por Navidad, otro por Halloween, los más sonados. El primero de Halloween era la venganza del Dr. Jankenstein, que transformaban un personaje, a Jan Rat, en el Dr. Jankenstein y cambiaban a todos los personajes. Y tú encarnabas a uno de los cuatro personajes que tenían que defender el castillo del asalto de unos robots zombies. Lógicamente todo mezcla un poco la historia de Overwatch con el tema de Frankenstein, ¿no? Y tenías que... Era un evento pues cooperativo contra el ordenador. Y estaba muy bien, era un modo, bueno, que te lo pasabas bien, te podías reír un montón. Y luego el segundo modo de juego que hicieron fue en Navidades, que era centrado en May, en el personaje de nieve, lógicamente, que era que todo el mundo era May y tenía un disparo que era una bola de nieve. Y de un disparo matabas al otro. Y simplemente era un 6 contra 6, todo May, a bolazos de nieve y que cuando fallabas tenías que recargarla, es que estaba divertido. Cuéntame qué pasó con el traje de Navidad de May, que hubo cierta polémica ahí, que yo mucho leí por ahí, pero no me enteré muy bien. El traje de Navidad de May, yo por lo que sé, se quejaron porque no fue de Navidad, fue el traje del Año Nuevo chino, que coincidió ahora en, creo que es en febrero, o finales de enero, algo así. Y lo que pasó es que en ese traje la gente se quejó porque May siempre lleva un traje polar, ¿no? Porque bueno, es un personaje que viene de... Estaba en el Polo Norte, estudiaba, bueno, la han caracterizado, bueno, pues con una especie de anorak muy grandote, de piel y eso. Y May realmente es un personaje que puede no estar dentro de los cánones de estilo Lara Croft, de curvas, de alta y tal. Es un personaje un poco más bajita, está más fuertecilla y tal. Bueno, el caso es que siempre el traje la ha tapado bastante. Porque, bueno, oye, lógicamente, con las botas de nieve y el anorak, tampoco sabe realmente lo que pasa. Pero en el Año Nuevo chino le pusieron un traje, un estilo traje de fiesta inspirado así en la cultura china, que le marcaba mucho más las curvas. Y entonces, por lo que dicen, digamos que retocaron un poco a May para que fuera un poco más... La hicieron con unas curvas más marcaditas. Digamos que May Y la gente le pareció se mal. paseó un poco por el gimnasio antes de celebrar el Año Nuevo chino. Y, bueno, parece ser que a la gente, pues... Pero yo creo que salió algunos de Blizzard a dar explicaciones o cambiaron los Sí, bueno, retoques y luego todo. salió Jeff Kaplan a decir que era un bug. No era un bug, simplemente pues dijeron, oye,
May la hemos hecho más rellenita y la queremos con un traje de fiesta apretado y queremos. La gente, bueno, pues se enfadó, porque lógicamente muchas veces en internet no puedes hacer nada sin que alguien se enfade. Es así. A ver, yo sinceramente también se quejaron con una pose de Victoria de Tracer, nada más salir el juego, porque salía dando la espalda con el traje este que tiene de licra, tal, que si era degradante para la mujer. No, no lo sé, o sea, yo sinceramente dentro de un poco sale un skin de Genji, que es el Cyborg Ninja, y le han quitado gran parte del traje Cyborg y sale un tío super marcado de gimnasio. Y no pasa Y nada. yo al menos no me voy a ofender. Bueno, decimos que tenemos aquí el premio que ganaron en la última Comic Con, Ahí, ahí en exactamente. Oviedo, que estuvieron allí en el último torneo que hicieron ahí la Comic Con, el pasado 24 a 25 de marzo. Que bueno, pues cuéntanos un poco qué tal allí en la Comic Con. ¿Qué fue lo que? Mucha gente, ¿no? Hubo un mogollón de gente, mogollón de historias y mogollón de problemas técnicos, ¿no? También me han contado que aún a pesar de todos los problemas técnicos que pudisteis conseguir. ¿Qué pasó? A A ver, ver, cuéntame un vamos a poco. dejar esto por aquí. Cuéntame un poquito. Pues, a ver, el evento en sí, Comic Con como evento, espectacular. Enorme, muchísima gente, una afluencia brutal. Espero que el año que viene se las arreglen para conseguir meter más gente, porque hubo gente que se quedó fuera sin Que entrada y se queda eso. pequeño aquello, se queda muy pequeño, sí. Muchos stands, muchas conferencias, cosplay, todo. La verdad es que como evento, muy grande, muy chulo. Torneos de un montón de juegos y tal, pero realmente es eso. Llegamos allí, 11 de la mañana es el check-in para el torneo. Llegamos allí, nos presentamos y resulta que no podemos jugar. No podemos jugar ¿Por qué? porque, palabras textuales de la organización, un iluminado ha puesto 14 o 15 veces mal la contraseña de su Battle.net en un ordenador, con lo cual Blizzard ha bloqueado la IP del sitio Claro. y nadie puede loguearse. Entonces, a ver, primero, tú si organizas un torneo de Blizzard, como Blizzard son muy suyos, hay que reconocer que cuidan mucho lo que hacen y lo que les puede pasar, puedes contactar con ellos para pedir una especie de whitelist, que yo no soy especialista en redes, pero es algo así como que en esta IP vamos a hacer un torneo, va a haber muchas conexiones, puede haber cosas, entonces por favor no nos molestéis mucho con el tema IPs, ¿vale? Es un aviso a Blizzard para decir, mira, aquí hay un torneo. O sea, puede haber muchas conexiones, puede haber gente fallando contraseñas, puede haber Que muchas además cosas. salía en el LOL, salía lo de la Comic Con de Sí. Oviedo, o sea, era algo anunciado a No, no, nivel claro, es algo nacional. importante. Entonces, podían haber hecho eso, vale, Podrían pero haber puesto un router claro, pues a ver, también. también es verdad que, bueno, no conocemos la causa exacta, pero a ver, si tienes un ordenador de competición, una zona de competición, no puede haber un tío que te calce 15 veces su contraseña mal. Para empezar, vale, que el que lo puso también se lució. No, Se ha quedado a gusto, pero ¿vale? bueno. Pero, a ver, ¿dónde están los árbitros? La gente que controla los periféricos, porque también no, al principio no nos dejaban poner periféricos porque supuestamente alguien podría robarlos, no sé qué, de un esposo y tal. Vamos a ver. O Eso es sea, impensable. ponme un árbitro, ¿sabes? Sois Un cuatro o cinco cuidador, personas en el algo. staff, pon una persona designada a cada equipo, para empezar, para asegurarte que no pasa nada de eso. Para seguir, para que todo vaya bien. O sea, yo puedo tener una incidencia con el ordenador. O sea, pon un árbitro. Vale. Claro. Bien, está ahí, aceptamos. Venga. Se lió pardísima. 2 horas, supuestamente, yo creo que estaban hablando con Blizzard, haciendo sus cosas, sus gestiones. Bueno, lo normal. Yo una vez metida la pata, ¿qué vas a hacer? O sea, intentar arreglarlo. El torneo creo que se jugó una partida, no sé ni cómo lo consiguieron, pero se jugó una partida en la que un jugador, su ordenador no iba, tuvo que jugar en el ordenador de la organización, que le daban parones de FPS, estaba directamente conectado al proyector, entonces tuve que jugar 800 por 600, vamos, precioso. Hostia, pero es una putada, no ves Encima, nada. todo el mundo viéndolo, o sea, el chaval disfrutó un montón. Pero no ves nada, joder. Ah, eso no lo Lógic sabía. el rendimiento del chico, lógicamente, no fue el mejor del mundo, lógicamente, o sea, no puedes esperar más. Bien, juegan ese partido, al final dicen que no se puede jugar. Nos vamos. Y nos vamos a comer con la cosa de que, mira, no hay torneo de Overwatch, me cago en la leche, o sea, nos hemos preparado para esto, entre comillas. Tampoco era una preparación muy loca, pero jolín, teníamos ganas de jugar. Vale, comemos. Y me llega un mensaje por Twitter, gracias a unos chicos de prensa que estaban allí, que conocí muy majos, por cierto. Y tal, oye, que en principio van a arreglar una del torneo sobre las 3 menos cuarto, así. Bueno, comemos y vamos para allá toda leche. Vale. Nos presentamos allí. Bueno, nos dejaron entrar. ¿Eh? Primero, no tuviste que esperar la No, no, tuvimos cola. que esperar la cola porque teníamos la pulserita más maja y Ah, tal. Ya menos nos mal. aseguraron, bueno, si no, ya no, Vosotros, si menos no, todavía mal. estamos allí. Bueno, llegamos y volvemos. No hay nadie. No, que el torneo al final es a las 4. Bueno, anda, ¿qué le vamos a hacer? Nada. Bueno, nos sentamos aquí 1 hora, total, ya llevamos aquí desde las 11 de la mañana, ¿qué puede salir mal?
Y la gente se pone a jugar y bueno, y vemos que están jugando con las normas de modo casual. O sea, para ahorrar tiempo. Claro, ¿vale? Claro. Para ahorrar tiempo. Normas de modo casual. En los mapas de control, en vez de ser al mejor de 5, es al mejor de 3. Vale. Se ahorra tiempo ahí. Te ahorras ahí un par de mapillas y tal. Lo entiendo, vale. En los mapas de asalto y mapas híbridos, en el modo casual, tú solo juegas la ida o la vuelta. No puedes, no es las dos partes. Y si consigues entregar la carga o defenderlo, o sea, si la entregas es victoria y si no la entregas es derrota. Sí. No hay medias tintas. Y luego a la vuelta se jugaría de la otra manera. Entonces, si yo hago un ataque y entrego, se lo digo a la organización, y ellos también entregan, eso es un empate. ¿Qué hago? No juguéis otro mapa de desempate. Vamos a ver, en modo competitivo se miden los metros. Claro. Digo, ¿cómo me vas a ahorrar tiempo teniendo que jugar mapas de desempates? No, bueno, lo vamos a hacer así. Bueno, ¿no? Lo hacemos así. Nosotros por el entretiempo nos fuimos a jugar el torneo de CS, a hacer unas cosas por allí, y cuando volvemos se les quejó más gente y al final cambian las normas a mitad del torneo, ¿no? Que se juega en modo competitivo, vale. O rectificar es de sanos, aceptamos. O sea, venga, modo competitivo. Y tal. Y luego, bueno, ahí a partir de ahí, pues sí, nos tocó jugar. Jugamos. ¿No hubo una cosa de que llegasteis también y que eran 5 ordenadores en vez de 6 o algo de eso? No, eso estuvo. La verdad es que, a ver, yo tengo que reconocer que la organización tuvo unos cuantos líos, sobre todo por el tema de no controlar lo de las contraseñas y por quizá no estar muy puestos en cómo hacer el modo competitivo, o sea, cómo hacer las cosas. Me daba la sensación de que era gente que trabajaba en conexión con Blizzard, la gente de un Storm, que llevan también HOTS, que llevan Hearthstone, que llevan los juegos competitivos de Blizzard, y que igual no había nadie realmente que se dedicara de verdad a Overwatch, que dijera, oye, pues esto es así, o sea, ningún especialista que siguiera los torneos y dijera, oye, pues esto va así. Entonces, bueno, yo tengo que reconocer también que una vez sentados, o sea, el evento, bien, la zona muy chula, los ordenadores muy bien, el proyector estaba bien, o sea, no nos podemos quejar, hombre, se echa de menos unos casters, algo por ahí, pero bueno, era un torneo que bien ellos nos recalcaron cuando nos quejamos, es que es un torneo amateur, y como es un torneo amateur, pues no tiene por qué haber casters, pero, ¿sabes? O sea, no hay ningún problema por eso, o sea, el evento, bien, una vez sentados, pero hasta sentarnos pasaron de las 11 de la mañana a las 7 de la tarde. Pero se cancelaron el de CS. Sí, el de CS canceló. El de LOL hubo problemas también. El de LOL creo que no pudieron acabar la final y se repartieron el premio, una cosa muy rara. Iban 2-1 y tuvieron que pactar. La verdad es que se estropeó también otros ordenadores. La verdad es que sí. Lo que no entiendo es que no lleven un ordenador de recambio, ¿no? Cuando organizas un torneo tienes que llevar uno o dos ordenadores de recambio siempre. Lo ves en los torneos grandes que en un momento cogen, le cambian la torre. Sí, a ver, a mí me da pena el hecho de que Cometcon tiene muchos medios y muchas posibilidades de hacer cosas muy bien. Y realmente, o sea, en otros ámbitos, en el ámbito de las charlas, del cosplay, de los youtubers y eso, si lo llevan bien, tiene que hacerlo bien. O sea, yo no estoy puesto en ello, pero deben hacerlo bien porque hay mucha gente. Y traen gente buena. Claro, pero a ver, a mí me da la sensación de que ponen torneos solo para que la gente vaya a verlos, la gente se apunte, que entre más gente, pero luego no se preocupan para nada ellos. O sea, el torneo es lo que menos importa. Para algunos, lógicamente, o sea, no todo el mundo tiene las mismas prioridades, pero para nosotros, nos presentamos ahí con las ganas de jugar, de conocer gente, de pasárnoslo bien, de tal, y luego ves lo que tienen y dices, madre, o sea, me habían contado de que algunos jugadores no podían entrar, tenían que hacer la cola de la entrada, que era de una hora, y no podía, y eso retrasaba el torneo porque los jugadores estaban fuera esperando la cola. Creo que algo les pasó. Eso, la verdad es que algo de eso me contaron, es que yo, eso no te lo... Es como si va a jugar el Real Madrid al Camp Nou y le hacen pasar por taquilla. Sí, hombre, es triste porque no es el primer año que hay incidencias en torneos en Cometcon. Y, jolín, tienen una plataforma enorme para hacer crecer el panorama competitivo de varios juegos en Asturias, tienen todos los medios, porque hay eventos que se han hecho en Asturias, de LOL, que habéis hecho en Asturias de LOL, sin medios, o sea, directamente, casi perdiendo pasta, porque yo lo sé, porque está con vosotros, y las cosas pueden ir mejor o peor, pero joder, se hacen con ilusión y se ponen los cinco sentidos en el torneo. Vale que tú solo haces un torneo y vas a hacer un evento muy grande, pero el que está en el torneo no puede ser que se cancelen uno o dos torneos que queden sin jugarse, el otro vaya con 8 horas de retraso, no, porque, jolín, o sea, a ver, algo siempre tiene que salir bien. Siempre puede haber problemas, porque siempre puede haber imprevistos. Pero, no sé, lo de tener un ordenador de recambio, tener un router, que es el problema de las IPs, lo de que hagan cola para entrar, ese tipo de cosas.
Sí, simplemente quizá darle un poco más de. O sea, si de verdad Yo quiero que quieres. esto triunfe, quiero decir, porque esto lo ve mucha gente y la gente le llama, le gusta y tiene público, y después esto, o sea, tiene que saltar a la televisión, cualquier día saltará en plan bien, igual que pueda ser cualquier otro deporte más o menos importante, pero hay que cuidarlo en principio. A ver si es eso. Si de verdad vas a apoyar al gaming, hazlo bien. O sea, no me hagas un torneo para poner torneo de tal, que se te apunten Porque la prensa no 16. dijo nada, la Claro, prensa dijo todo estupendo. 16 equipos por 5 jugadores, que te vaya toda esa gente, más público, Que esa más gente tal. pagó además Claro, que esa por... gente te vaya allí, te llene el aforo, tal, más público, para luego dar esto. No, es que no solo eso, o sea, sino que luego llegas, vas al Facebook y te ponen, no, recopilación del increíble sábado. El increíble sábado que se hicieron los torneos, que había gente allí, o sea, había como para hacer un vídeo muy chulo, porque al principio había gente. Mucha gente animando, que claro, luego se fue decayendo, se fueron yendo, cada uno, pues lógicamente, al final, la gran final fue un buen partido y lo vio poca gente, porque estábamos a las 10 y pico de la noche Es que eso... ahí partiéndonos la cara, ¿sabes? Claro. Claro, luego te hacen el vídeo recopilatorio del increíble sábado y no sale ni media mención a los torneos, cuando eran algo importante dentro del evento. Claro, a mí, la verdad es que me dio rabia, estuve por escribir, oye, ¿qué? ¿Los torneos el sábado no hay vídeos de ellos? No, claro, ¿cómo va a haber vídeos si están todos cancelados o acabaron a las tantas? No hay vídeos. O sea, da rabia, jolín, porque. Y la verdad es que a mí, o sea, no me gustaría que cortaran por lo sano con los torneos, sino que me gustaría que A la gente de ver. allí se pusiera las pilas, se asesorara, cogiera ayudantes, o simplemente el año que viene, o no sé si tienen que ver con Metrópoli directamente, pero que dijeran, oye, ha salido así, pero jolín, vamos a hacerlo y vamos a llevar adelante, pues esto, porque la verdad es que eso, tienen. Prácticamente son la mayor fuente de visibilidad para el gaming No, no, asturiano que claro. hay hoy en día. No, y además que se llena los aforos y todo se llena, es decir, sí. Bueno, pues una última pregunta que quería hacerte, que era, de los tres juegos, del Counter-Strike, el League of Legends o el Overwatch, ¿con cuál te quedarías de los tres? Que es difícil A ver. pregunta. Son completamente distintos en principio. Esa no me la habías chivado antes, ¿eh? Me cago en la leche. Ah, Vale. dices tú, si estoy en una isla desierta con un solo CD. A ver, si estoy en una isla desierta con un solo CD y muy buena conexión, claro. Uf, es que, a ver. Hoy en día, claro, hoy en día te diría el Overwatch. Claro, llevo muchos años, ¿no? Yo prácticamente nos conocimos hace 14 años. 14 años, Se ¿eh? dice pronto, ¿eh? Hice pronto. 14 años en Synapsis jugando al Counter. Estuve prácticamente. Pues el Synapsis fue en 2003. Sí, 2003. Pues hasta el 2007-2008 compitiendo en Counter casi sin parar. Del 2009 al 2013 jugando al LoL a nivel más o menos alto. Luego volví para aquí y estuvimos con Synapsis hasta ahora de LoL. Y bueno, prácticamente seguimos porque seguimos apuntados a torneos y queremos seguir dando caña. Más o menos dentro de lo que nos deje el tiempo, pero queremos seguir ahí. Y ahora el Overwatch, entonces, a ver, uf, es muy difícil. Pero por ejemplo, no jugasteis el LOL allí en el No, Commonwealth. Al CS sí, pero al LOL en el no. Comet no jugamos porque realmente ahora mismo nos falta, o sea, nosotros ahora mismo nuestro jugador de AD Carry no tenemos aquí. O Está en el sea, Valencia, no ¿no? es que, o sea, buscamos a alguien para que quisiera venir a jugar, que se preparara un poco, pero éramos cuatro personas. Nadie se quería preparar para hacerlo, así que nada, tenemos ahí a nuestro AD Carry estrella jugando para el Valencia, que se viene con nosotros también, lo tenemos ahí doblemente fichado. Y bueno, vamos a jugar a un torneo en Madrid y eso, si todo va bien, estaremos a finales de mayo allí y la Euskal a ver si revalidamos título. Pero Ay, a ver, a ver. volviendo a la pregunta, no sé. No sabrías, ¿eh? Es que no te puedo decir, o sea, yo tengo. Son tres. Parece muy así, ¿no? Pero son tres etapas, entre comillas, Claro, es parte de mi de... vida que cada una. Me ha dado viajes, me ha dado amigos, me ha dado un montón de alegrías, también alguna colección de disgustos por medio, porque cuando pierdes a veces sí que no hace ninguna gracia, otras veces, bueno, te lo tomas mejor, pero todas, o sea, para mí los tres juegos ahora mismo tienen, sobre todo tienen un montón de nombres y apellidos detrás, de gente que ha estado conmigo, Ya, claro, toda una que ha historia. estado conmigo o contra mí, pero. Tiene un montón de gente y son los tres muy distintos. Pero bueno, si me tengo que llevar hoy en día a una isla desierta un juego, una temporada, me llevo el Overwatch, a ver si cuando vuelva así soy algo mejor. Bueno, pues esto es todo desde el programa de las Pites de Grau y nos vemos próximamente. Hasta Muchas luego. gracias.